Well, hello everyone. How are you? Hello, teacher. All right, welcome. Let me see something. Okay. All right, hoy sí. Okay, ya cambié lo de atrás. All right. Let me see. Okay, we'll begin here in about a few seconds. Okay. All right, Escobar, recibí tu confirmación de la página. Yeah, teacher. Great, excellent, very good. Very good. Let me see. All right. Let me see. Teacher. Hi. Can I be online? Can you be what? Can I be online in the class? What do you mean online? Estamos en línea. Yeah, but just online because right now I'm driving and I am at the Hachadura border. Okay. So what time are you getting home? 1 hour we need 2 or 1 hour, I don't know if I. Ok, entonces te voy a dejar fuera de la actividad entonces, ¿ok? Sorry, teacher. Ok, no problem. Voy a poner a alguien más en tu lugar, no hay problema. Ok. Déjame quitarte de aquí, de la actividad, y te dejaré con otra actividad. All right. Entonces voy a ver a quién coloco en tu lugar porque ya tenía los grupos hechos. I had the groups already made. So voy a cambiar. Sí. All right, para los que me dieron la confirmación, ayer en el grupo les mandé un mensajito, le mandé la página que tenían que imprimir o escribirla a mano, right? Entonces, desde ayer se los mandé, ayer en la noche me confirmaron algunos y hoy también me confirmaron los demás. Hay algunos que todavía no me han confirmado, por lo cual no les he asignado un grupo, pero los que sí me confirmaron y me mandaron que sí ya la tenían lista, ustedes sí ya los tengo asignados con el par que van a hacer lo que es la simulación de un soporte técnico. ¿Ok? So, let me see. Les agradezco a aquellos que tomaron las indicaciones que dejé. Thank you. I appreciate it. So, I have here, ya los tengo aquí en pares para que hagan esta actividad. And we will do it here shortly, okay? La vamos a hacer aquí cuando hagamos unas pequeñas actividades más. And then we are going to do the activity, y lo voy a dejar porque lo voy a poner en breakout rooms, okay? I'm going to put you in breakout rooms. Y aquellos que no me han confirmado, pues les voy a asignar otra actividad, okay? Quizás va a ser una lectura, van a leer y responder porque no los voy a mezclar para no atrasar a los que sí ya hicieron lo que tenían que hacer. Okay, ¿alguna pregunta sobre esto? Vamos a repasar un poquito, but we will, al final no va a haber tiempo para estar haciendo, como les diga, si no la imprimieron o no la escribieron en físico. Ya no quedaría tiempo porque atrasaríamos a los demás. Okay. So, let me begin with the attendance. Let me see. Como les digo, tengo asignado ya los grupos a aquellos que ya me confirmaron que tienen la página impresa o le escribieron a mano en papel. A ver, porque al final me la tienen que mandar. Let me see. All right. Let me begin with the attendance. Adela Trinidad González. Okay. Adrián de Jesús Machado. Ok, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Let me see si tengo aquí algunas notificaciones administrativas. Ok. Let me see. All right, great. Let me see. Okay. All right, let's continue. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Let me see. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. Let me see. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Okay, no answer. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Okay. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Julio César Merino. Okay, no answer. Marco Velázquez. Okay, no answer. Misael Rivera Aquina. Present, teacher. All right. Thank you. Present, teacher. Ah, okay. Misael Aquino. Okay, no hay respuesta. Oscar Coreas. Oscar Coreas. Okay. No answer. Let me see. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. And we have Jessica Fuentes. Okay, no answer. All right, class. All right, let's continue. And remember that today is Wednesday already. We're almost finishing up the week. Okay, ya casi ya termina el módulo. Right? And you only have like 2 days. Okay. Let me see. Let me share screen. All right. Okay. Let me see. Ramirez, can you read the topic, please? Go to use how to use could mm-hmm. for polite and formal questions requests Okay. Complaints form. Very good. All right. Esta es la página que les dije, right? Desde ayer que la tuvieron para hoy. Complete complaint form. Esto lo vamos a completar. La van a completar ustedes en breakout rooms con un compañero o compañera. Okay, let's look at the date here. What is today's date, Juan Rodriguez? Wednesday, July 14, 2021. All right, very good, very good. Let me see. Next, Lisette, what is today's date? Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good. All right, let me see. Argueta. Okay, I cannot hear you. Jonathan, what is today's date? Jonathan? No podía. Okay. Ah, okay, dale, Argueta. Today is Wednesday, July 14, 2021. Very good, excellent. Good job, good job. Let me see. All right, I see. Give me a Jonathan, right? Today is Wednesday, July 14, 2021. Okay, very good, excellent, excellent. All right, let me see. Gustavo. Okay, no respuesta. Let me see. Misael, can you tell me the date, please? Sí, teacher. Can you give me the date, please? Wednesday, July 14, 2021. Okay, 14th. 14th. Very good, very good. Excellent. All right. 14. All right. Much better. Mucho mejor. Okay. 14th. All right. Let me see. David Rivera. Okay. Wednesday, July 14, 2021. Okay. A little bit better. Lisette. Wednesday, July 14, 2021. All right, very good. Daniel. Today is Wednesday, July 14, 2021. All right, very good, very good. Excellent. All right, let me see. Trinidad. Wednesday, July 14, 2021. All right, thank you. Very good, very good. And then we have Victoria. Wednesday, July 14, 2021. All right, much better. Very good. Okay, anyone else? ¿Alguien más que quiera decir la fecha? Hello, teacher. Okay, go ahead, Escobar. Well, Wednesday, July 14, 2021. Very good, very good. Excellent. Okay, Julio. Wednesday, July 14th, 2021. All right, very good. Okay. All right. Ya estás aquí. Very good. All right, great. Let me see. All right, class, we are going to continue. And today is Wednesday, July 14th. 2021 or 2021, right? Now, we are in Unit 4. We only have today and tomorrow for the survey, que es la encuesta para el viernes, right? El último día. And remember that es parte obligatorio que estén para la encuesta. All right, let me see. We're going to continue. All right, let me see. All right, let's look at page. We're going to do this small activity. And I want you to read, please. Let me see. Victoria, can you begin the conversation, please? Okay. Mike Hernandez, I department. Okay. IT department. All right, very good. Very good. IT department, right? IT department, el IT significa información tecnológica, right? Or informational technology, right? So that's what it means, departamento de tecnología e información, or información tecnológica. So we have here two people, Mike and Maria. And here we have a technical support pretty much talking with one another. Okay, Juan, can you continue, please? Rodriguez. Hello, this is Maria Ochoa from coaching. I would like to report a problem with my printer. Okay, very good. Okay, very good. Now, it says here, hello, Mike. So Mike le está llamando, right? Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting, right? De contabilidad. I would like to report a problem with my printer, right? Prácticamente algo como lo que hicimos ayer, right? Estamos reportando algunos problemas. I would like to report a problem with my printer. Aquí en la impresora. Let's continue, please, Marco. Mike. Yes. What is the problem, Mr. Ochoa or Miss Ochoa? All right, very good. Right. Es mujer. No decimos Mr. aquí. Ochoa. Very good. Ochoa es ella. Very good. What is the problem, right? Entonces le está diciendo, ¿cuál es el problema, right? Mike está diciendo, what is the problem? ¿Y qué es lo que dice María? ¿Cuál es el problema que dice María? Let me see. Alejandro. It doesn't seem to be working. And the IT is making a strange noise. Okay, it's making a strange noise, right? ¿Qué quiere decir strange noise? What does that mean? ¿Un ruido qué? Ruido extraño. Ruido extraño, right? And what does Mike say? Let me see. Lisette. Mike, is there a message? Message? All right. Message? No. Right. Message. That's all. Very good. Is there a message in the control panel? Excellent. Good job, right? Hay un mensaje en el panel de control, right? ¿Y qué dice Maria? Let me see. Jonathan. Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Okay, I would like you to come soon to check it. All right. Very good, Jonathan. Dice, yes, it says service. Dice, sí, dice servicio. Also, there is a red light on the error button. Hay una luz roja en el botón de error. I would like you to come soon. right? Que quiere que llegue lo más pronto, right? Soon, pronto, para que lo revise, lo chequee, como decimos, right? Y que dice ahí dice, it's supposed to say Mike here, right? Can you finish, please, Conrado? I see. I very right away. ¿Se acuerdan esta pronunciación? IO. Se pronuncia. Okay. I see. I'll be there right away. Away. Right away. Away. All right. Very good. Estará ahí en este momento, ahorita mismo, right? Right away. Now, as you can see, that is just a conversation. Ahí es una conversación prácticamente similar a lo que ustedes van a hacer con el complaint form. Okay? A little bit similar, right? No es que es así exactamente, sino que algo relacionado así, como una conversación entre usted y un compañero o compañera, y van a hacer el reporte. All right, let me see. Let's continue here. Y esto, you can see it here on page 42, right? La página 42, page 42. Can you continue, please, David Rivera? Complete the sentences below. Continue. Use the conversation to help yourself. Very good. Use the conversation to help yourself. Use la conversación para ayudarse usted mismo. Yourself es lo que significa usted mismo. So you have two questions. Hay dos preguntas. Okay. Ahí tienen el manual ustedes. Si no, lo pueden escribir. 1 and 2. Van a completar la oración basándose a lo que está aquí, a la conversation. So you have about maybe unos 3 minutos para que lo hagan, máximo. 1 and 2. Entonces aquí dice figure it out, right? No es que literalmente van a encontrar esto aquí, right? Tiene que averiguarlo, figure it out, averiguarlo, qué irían a número 2. Teacher, I send it out the group or your number personal number. What happened, Marco? No, you don't have to send it. No la tienen que mandar. Done. All right. Que la hagan. Just to do it, you have about 1 minute left. All right. Okay. Recuerden, no es necesario que me la manden. You don't have to send it, just do it. Just finish it. Hola. Yes. Hola. Yes, we can hear you. Una pregunta? You have a question? No, sorry, teacher, because I'm in another call. Ah, estás en otra llamada. All right, no problem. Sorry, teacher. Sorry. All right. Oh, okay, let's look at it. Veámosla. Number one, it says, I, y luego like to report this issue. ¿Qué piensan que iría aquí? Would. Would, very would. Good. Would, yes. Would. I would like to report this issue, right? I would like. So you will put would. Number two, I still would. ¿Qué iría después? Like. Very good. Like, nomás like? Like to. Like to. Like to, very good. Like to. Like to fix this. Fix this. Very good. Like to fix this, right? Como pueden ver aquí todo lo que dicen cuando va un verbo. Entonces, ¿cómo saber si poner el to o no? Right? Porque en unas partes no vamos a poner el verbo, right? I mean, la preposition, disculpen, la preposition to, right? Me refiero a que lo ponemos cuando hay un verbo después, como fix. So, ponemos el to, okay? Cuando estamos en like y después otro verbo simple, you put to in between. Okay. All right. So it's like to. O sea, teacher, siempre se utilizaría cuando hay dos verbos. Cuando después del like, si hay un verbo que lo sigue, tiene que ponerle la preposición en medio, el to, siempre, dice. Okay. Vaya, para profundizar un poquito. I would like all right, so you say I would like to. ¿Alguien me puede dar un verbo que vaya después de like to? Hello. Drink a coffee. Okay, very good. Thank you. Drink. Hay un verbo, right? I would like to drink. Right? Drink coffee. Tomar café, digamos. Right? Drink coffee. I would like to talk to you. ¿Pueden ver? Like. Y luego talk. Tiene que ir el to en medio. La preposición. Right? Déjame apagar un micrófono aquí. Ok. Let me see. ¿Y por qué ahí va doble to? Porque le estamos hablando a una persona, a ti. Recuerde que el to tiene múltiples funciones, la preposición to. ¿Ok? So, aquí es porque estamos utilizando dos verbos simples y aquí nos estamos refiriendo a ti o a usted. I would like to talk to you. Okay. Now, I would like, I would like, ahora les voy a preguntar, ponemos aquí donde puse los paréntesis, ¿podemos poner ahí el to? No. Después del verbo. No es un verbo. No, teacher. No, very good, porque lo que sigue, este sí es un verbo, right? Este no es un verbo. Ok. Hello. Entonces, aquí no puede ir el tú. Así nomás iría. I would like your opinion. Ok. Este no es un verbo, por lo cual no podemos poner el to. La preposición to. Ok. ¿Y aquí? Yes. ¿Mm? Oh. Ok. Juan dice que no. ¿Alguien dice sí. que sí? Ok. ¿Quién dice sí, que sí? Teacher. Yo, teacher. Okay. Teacher. Trinidad y algunos aquí. Conrado. Ok. ¿Por qué dicen que sí? Porque report es un verbo. Exactamente, reportar, exactamente. Thank you, very good. To, entonces sí, vamos a poner to ahí. Excellent, good job. Good job. Excellent. Okay, so they're just giving you a little bit of functions with the word like, to, would like to. Let me see. For example, let me see. Let's quitar esto. All right. So you have here a conversation as an example. Okay. Y aquí está, I would like to report. So ahí estaba también. All right. So you can see it right there. Como ejemplo también. Now, here's a conversation, and what I want you to do is look at the next part. Aquí les tengo otra opción. Esto es cuando uno está pidiendo información, ¿ok? O solicitando información. Can you read it, please, Trinidad? How to use call for police. Polite and formal request. Okay, very good. Y esto está en la página, and this is on page 48, la página 48, right? Este pedacito que tiene que ir incluido hoy. Page 48, la primer parte. El can lo vamos a ver mañana, pero el could es para hoy. Okay, para que sepan más de cómo pedir información. Okay. Esto es cuando uno le dice, cuando uno llama a un technical support, a un call center, and then you ask for the information, pero no es usted la que la está pidiendo, sino la persona técnica o la persona encargada de recibir su llamada. Por ejemplo, let's say Marco, digamos que Marco, tú vas a dar como ejemplo Marco, Yeah. Marco tiene problemas ahorita. Dame un problema técnico que tengas ahorita. My internet is, I would like to report to my internet is down, shut down. I would like to report that my internet is down. I would like to report that my internet, no están usando un verbo ahí. My internet no es un verbo. All right. So I would like to report that my internet is down. Okay, Marco, dale. Yeah. Repeat. I would like to report. Que me perdí. I would like to report that that internet is down. My internet. My internet is down. Okay, very good. So, yo le estoy recibiendo la llamada. Ejemplo, right? This is an example. Could you tell me, ya me dijo él cuál es el problema. Could you tell me what the problem is? Right? Ya nomás para hacer referencia. Could you tell me what the problem is? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era? My internet. My internet is it's down. Okay, very good. Okay, sir. Could you tell me your name? Como pueden ver, aquí está, lo estoy leyendo aquí. Okay. Tell me your name. All right. My name is Marco Velázquez. Very good. Thank you. Could you give me your phone number, please? My phone number is. My phone number is. Yeah. Seven. Right. Inventar uno. 7 8. Or, we are 7120000, right? Yeah. All right. So, como pueden ver, utilizamos el could para solicitar, que es request. Request. De una forma formal. Okay. So, se le llama modal verbs. Modal verb. Could is used for polite and formal request. Entonces yo lo que estoy haciendo es solicitando que la información, the request, the structure. Can you repeat the structure, please, Marco? The structure is could plus subject plus verb base form plus complement. Very good. Plus question mark. Very good, excellent. So esto es importante para la actividad que vamos a realizar hoy. All right. So, pongan ojo aquí. Okay. Ya les di el ejemplo aquí, estructuralmente y verbalmente, con Marco, como ejemplo. Y aquí se los escribí también. Could you tell me what the problem is? Could you tell me your name? Okay. Could you give me? Me puede dar. ¿Ah? No es, me puede decir, me puede dar su número de teléfono. Could you give me your phone number? And remember, algunas de estas ya están en complaint form, en the complaint form, en esa página que les dije ayer que imprimieran, right? Let me see. Ahí están algunas de estas. So cuando estén en los grupos, así solicitarían ustedes la información, utilizando el could you tell me, could you give me, could you repeat please, puede repetirlo por favor, right? Could, está solicitando, right? ¿Podría usted darme, podría usted decirme cuál es el problema? ¿Podría decirme su nombre? ¿Podría darme su número de teléfono? Right? Could you give me your phone number? Le estoy ampliando la área aquí para ayudarles. All right. Let me see. Alguien así en la práctica, just on practice. Francisco. También. Okay. Me sorprende que no tenga Francisco hoy, right? Aquí en la pantalla veo a Juan Rodríguez. All right, let me see. ¿Así prefiere que le llame entonces, Juan? Sí, Francisco. I prefer Francisco. Okay, entonces Francisco. Very good. Now, could you give me an example pidiendo o solicitando alguna información basada en la página 46? ¿Qué información piensa que ahí daría usted como ejemplo para la clase? Could you tell me your last name? Okay, very good. Excellent, excellent, very good. Su apellido, excellent. Very good. All right, ya como ejemplo, ahí está una. Very good, excellent. Let me see. Julio. Julio. Could you tell me number page? Okay. Bueno, eso me lo estás haciendo a mí, ¿verdad? Yes. Okay, page 46, right? Page 46. Thank you. All right. De ahí estamos sacando las preguntas, Julio. Ah, okay. Okay. Page 46. Teacher. Okay. Déjame apagarte el micrófono porque te estamos oyendo comiendo. All right, let me see. All right, let's continue. Let's go to the next part. ¿Alguien me puede leer los ejemplos aquí? Argueta. The number one. Yes, sir. Could you write this report, please? Okay, very good. And continue. Second, could you deliver these letters today, please? Very good, right? Y aquí otra forma de utilizarlo es cuando uno le hace como una solicitud a alguien que le haga un favor, right? De ejemplo, si usted está trabajando en una área administrativa y tiene una secretaria ahí o un secretario y le dice, could you write these reports, please? Puedes escribir estos reportes y ya le da. Or, a alguien que hace los deliveries. Could you deliver these letters today, please? Right? ¿Podría entregar o mandar estas cartas a hoy, por favor? Right? Could. Utilizando el could. Remember la estructura. Could plus subject plus verb. Y aquí dice en base form. ¿Qué quiere decir base form, Marco? Sin ningún cambio. Ok, very good. La forma base, o sea que sin ing o el pasado o anything of that. Only base form, el verbo simple. Ok, very good. Now, let's look at a conversation. Vamos a ver una conversación utilizando el could. Esta está en la página 47, page 47. All right, this is on page 47. Deja ampliarlo un poquito. Coreas. Could you begin, please, with the conversation? Hello. Hello. This is Max from Tech Support. How can I help you? Very good. Hello, this is Max from Tech Support. ¿Y qué dijimos que era Tech? Ayer, ¿qué dijimos? Soporte. Very good. Soporte técnico. Support. Technical support. Thank you. Hello, this is Max from Technical Support or Tech Support. How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Miren esta introducción. Cuando uno llama a un call center o un soporte técnico, cuando usted llama, levantan el teléfono y dicen, aló, dígame. Así contestan. No, ¿verdad? Normalmente siempre se inicia, hello, hola, o buenas. This is Max, y da uno su nombre, y da su función. ¿Cómo le puedo ayudar? How may I help you? ¿Y qué dice Joe? Let me see. Daniel. Joy. Hi, Max. My name is Joy. I work for Pitts.com. We received the new printer. Received the new printer. And I need help setting it up. And I need help. I need help. Need help setting it up. Setting it up. Setting it up. Setting it up. Very good. Could you help me, please? Very good. Excellent. Good job. Good job. So, como pueden ver, ella está hablando sobre qué. My name is Joe. I work for Peeps. We received a new printer. Recibimos una nueva impresora. And I need help setting it up. Necesito ayuda. ¿Qué? Setting it up significa ya conectarla y conectarla bien para que funcione. Setting it up. Could you help me? ¿Podría ayudarme, por favor? Right. Estamos hablando quizás de la conectividad, las partes, cuál va, dónde, those types of things. ¿Y qué dice Max? Trinidad. No problem, John. Could you tell me the model? Okay. Could you tell me the model? No problem, Joe. Could you tell me the model? ¿Me puedes decir el modelo? Aquí ya estamos pidiendo información específica. Continue, please. Let me see. Alejandro. Let me check. Can you hold on a second, please? Who? It's a multi-page MX dash dash dash. Ajá. Y el número 30. 30. Very good. Y aquí es, no es, esto significa cuando uno queda, right? Esta expresión como, okay. Thank you, Alejandro. Let me check. Can you hold on a second, please? ¿Puedes esperarme un segundo, por favor? Could you hold on a second? Y lo que queda, it's in multi-page MX-30. Aquí le está dando el tipo de modelo. Okay, continue, please. Rivera. Aquino. Okay, first make sure that their power cord is plugged in. Okay, plugged in. Very good. ¿Qué significa plugged in? Que dice ahí, the power cord is plugged in. What does that mean? Anya? Dice que esté seguro de que el cable de poder esté conectado. Very good, very good. El cable, right? I'm mechanic. All right. Very good, right? Very good. The power cord is plugged in, right? Que esté enchufado. Yeah. Very good. Continue, Marco. The next is the joy. All right. It is. Could you tell me? Could you tell me what I need to do next, please? Okay, thank you. ¿Me podrías decirme qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo siguiente que necesito saber hacer, verdad? Very good, yes. Very good, excellent. Could you tell? Says, all right, it is. Entonces dice, sí, está conectado. It is. Could you tell me what I need to do next? ¿Qué es lo que tengo que hacer siguiente? Please. Podrías decir, right? ¿Qué tengo que hacer siguiente? All right. Let me see. Okay, Jessica. Okay. Second check. That the installation CD is in the tray, and third, once the menu appear on the screen, click on complete install. Okay, very good, very good. Yes, install. So aquí dice segundo, right? So first le dice check, revisa si está enchuflado, right? Check. And then it says second, check the installation, que es la instalación del CD está en el espacio correspondiente. And third, once the menu appears on the screen, cuando ya aparezca el menú, click, dale clic en completar instalación, complete install. Right? So ahí, como pueden ver, son unas indicaciones como technical support. Okay. Any questions on this paragraph, on this conversation? Okay. Let's go to part 3. Misma página, page 47. Can you read, please, Escobar? ¿Puede leer las instrucciones, please? Yeah. Fill in the blanks. Blanks. Use the conversation about to help yourself. Very good, excellent, right? Excellent. So here, fill in the blank. Otra vez, figure it out, all right? Figure it out. Now it says fill in the blanks. Rellenen los blancos. Dice la conversación aquí para ayudarse a sí mismo. All right? So I want you to do 1 and 2. Quiero que lo hagan allí. Le voy a dar como 1 minuto. Me apagaron el micrófono aquí, a ver. Okay, number 1, what goes there? ¿Qué piensan ustedes que va allí? Could. Very good. Es lo que estamos viendo. Could you tell me what the motto is? Les acabo de dar la estructura, right? Right here. Could. Y luego el subject, verb. All right. And number 2? Can. Number 2? Can. ¿Cómo? Can you describe the problem? Okay, utilicemos el could. Right? Utilicemos el could. Yo sé que está el can aquí y le dije que el can lo vamos a ver mañana, más en detallado. Pero utilicemos el could. Could you describe the problem, please? So los dos llevan el could. Could you describe the problem, please? Okay. So ahí están las dos. Could you tell me what the motto is? Could you describe the problem, please? Okay. Now, ya les enseñé aquí lo que es el could, right? La estructura. Y esto está ¿en qué página está, Lice? La estructura. Para que después no se pierdan en la actividad. 48. Very good, thank you. Page 48. Ahí está la estructura, right? Page 48. Y aquí les di unos ejemplos. Now, for the activity, para la actividad principal. Okay, let me see. Para aquellos que me confirmaron, los voy a poner ya en grupos. All right. All right. Para aquellos que me confirmaron, bueno, yo mandé un listado a al grupo. Algunos todavía no me han mandado nada de que si le imprimieron, si le escribieron, nada. Así es que por el momento, Marco. Hello, Marco. Hello. Ok. Hello. Usted y Trinidad van a hacer esta actividad juntos. Cuando la terminen, cuando yo les diga inicio, la van a hacer ustedes dos. Yo los voy a poner específicamente en el grupo 1. Okay? Bye. All right. So you are group number 1. Okay? Usted y... Hello, Trinidad. Yes. Okay? You and Marco are in group 1. Okay? You are going to do... Ustedes van a realizar esto como que fuera un complaint, como que le llamó él con un complaint y usted hace lo mismo con él. Okay? Let me see. Group number 2. Group number 2. Argueta. Yes, teacher. Okay, great. You and Julio. Hello, Julio. Okay, teacher. Okay, usted va a estar en el grupo número 2. Very good. Okay. You see. Group number 3. Gisette. Yes, teacher. Okay. You are going to be with Juan Conrado. Let me see. No, hold on. Excuse me. Me equivoqué. Coreas. Okay. Okay. Number 3. All right. You are group number 3. All right. Let me see. Group number 4. Grupo número 4. Francisco. Hello, Francisco. Hello, hello, teacher. Ah, ok. Ya dije yo, quizá ya no está, ya lo voy a remover. No, aquí estás. All right, thank you. Francisco and... ¿Está Conrado? Yes, teacher. Okay. Aquí estoy. Okay, Juan José Conrado. All right. You are group number 4. Okay. All right. Victoria. Hello. Hi. All right. You are going to be in group number 5 with Jose David Rivera. Okay. Okay. ¿Se encuentra aquí Jose David? Okay, bye. Okay, yes, yes. All right, very good. You are going to be number 5. Okay. All right. Por favor, no se desconecten o nada porque van a estar haciendo esta actividad en pares y después cuando terminen me van a mandar y lo que ya tengan escrito. All right. Como ya ustedes ya me confirmaron que la tienen impresa y ya la tienen ya escrita en un papel bond, no es que va a estar, oh, sí, lo voy a escribir ahorita. No, no, no. All right. Ustedes ya me confirmaron que ya la tienen hecha. All right. O sea, no completa, sino que la tienen hecha para que la realicen. All right. Para que la realicen cuando terminen, me la mandan a mí como grupo. Le estoy dando números. Grupo número 5, Victoria, José, David. Group number 6. El último grupo sería, este sería el último grupo. Misael. Hello, Misael. Hello, teacher. All right. Let me see. You are going to do it with Santiago Escobar. Hello, Escobar. Escobar, ¿te encuentras? Okay, let me see. Se está conectando aquí, parece que. Hello, Escobar. Hello, teacher. Me salí ahí por error. All right. So, usted es número 6, grupo número 6. Ok. All right. Entonces, cuando los ponga en breakout rooms, ustedes van a ir juntos y van a realizar esta actividad. All right. Vamos a continuar. Let me see. Ahorita después que haga la asistencia. Ok. Right. A ver. Teacher. Let me see. Teacher. ¿Alguien está llamándome? Sí, yo, Alejandro. Ah, ok. Ah, sí, you send it. Hold on, Alejandro. Es que tú estabas con Efraín, right? Pero Efraín no la va a poder realizar, ¿ok? So, te voy a ver con quién te pongo, con quién lo pongo. Hello? Teacher. Ajá. Jessica, yo tengo impreso la actividad. Ah, ok, Jessica, ok. Gracias por confirmarme entonces. Ok. Let me see. Entonces, Jessica y Alejandro, ustedes serían el grupo número 7. Okay. Así de fácil. Ok, Jessica, thank you. Gracias por hacer el proceso. Thank you. All right. Let me see. La asistencia, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no hay respuesta. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. José David Rivera Aquino. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. All right, thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette de Paz. Present, teacher. Thank you. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. All right, let me finish this. 1, 2. Okay. All right, class. What you're going to do here, para aquellos que van a hacer esta actividad, you are going to, como pueden ver aquí, fill in the following complaint form. Ustedes van a rellenar esta, right? Los que no me confirmaron se van a quedar conmigo, ¿ok? Los demás se van a ir a breakout rooms, ¿ok? A realizar esta actividad. All right, let me see. Name a complaint. Aquí van a complainant. Aquí va lo que es el nombre de la persona que le está haciendo la llamada. Name of complainant. Right? Por ejemplo, si yo llamo a usted, entonces yo sería el complainant, el que está poniendo el reclamo. Okay? Name of complainant. Date, la fecha. home phone number, esto usted lo va a solicitar a la persona. No es que cuando llame voy a decir, sí, mi número de teléfono. No, usted lo va a pedir utilizando ¿qué? Esto. Could you tell me? ¿Me puede decir? ¿Ok? Todo lo que hemos practicado ahorita. Could you tell me? Could you give me? All right. So, let me see. All right, then we have home phone number, que es el teléfono de casa, and then you have work phone number, el teléfono de trabajo. Fax number, número de fax, allí pueden inventar. Street address, remember, pueden inventar todo esto, pero que sea congruente, right? No, pero 101100, right? De algo congruente. La dirección, street address, la ciudad, ya sea, como usted quiera ponerle, San Salvador, Zulután, Aguachapán, whatever. And then email address. ¿Se acuerdan cuando practicamos los correos electrónicos, right? Aquí es donde va a venir la práctica, right? Email address. Rebúsquense, vean las notas, right? So, email address. So, could you give me your email address? Ahí usted le va a decir su correo. Complaint information. Aquí ustedes van a rellenar la información que le está dando la persona que le está haciendo el complaint, el reclamo prácticamente. Por ejemplo, Marco me dijo de que qué era lo que tenía él. My internet connection is down, todo eso. Entonces usted, o sea, yo que me lo dijo a mí, yo estaría escribiendo todo esto aquí. Mr. Marco, right? Así, Mr. Marco o Miss. Si les toca una compañera, said, dice de que el internet está abajo, hablando en tercera persona. Ok, no va a decir yo aquí. No, estamos hablando lo que él o ella le está diciendo. Y si es, prácticamente esto tiene que ver con tecnología, right? Con un aparato o algo, como ya sea internet, su computadora, su televisor. ¿Qué más podemos, la printer? ¿Qué más podemos agregar aquí, clase? ¿Algo más relacionado? Quiero que My work phone. Ok, very good. Relacionado al trabajo. No van a decir, no me sirve la lámpara de, right? O algo que tenga que ver que está en la casa, right? A conditioner air. Right. Oh, air conditioner, right? Puede poner el aire acondicionado, very good, ahí sí, porque ahí lo pueden utilizar porque es el trabajo también, hay aire acondicionado, right? Yo sé que todos trabajan en aire acondicionado. Así no. Right? Right? So you can add that here, right? Victoria está riendo allá atrás. All right. So aquí van a agregar algo tecnológico. Aquí tienen que hacer el complaint, el reclamo basado a tecnología. Right? So here, aquí no va a poner firma porque ¿verdad? Nomás lo están haciendo y nomás le dan a la fecha, ¿verdad? La fecha de hoy. All right. Arriba y abajo. Arriba y abajo, yes. Ok. Como decir, porque uno puede llamar y después dice, le llamo mañana, mejor tengo que, ¿verdad? Y luego hay otra fecha aquí abajo, el día que se tomó la notificación de describir la naturaleza, dice aquí, describe the nature of the complaint. Describa la naturaleza del reclamo. All right. Any questions? ¿Alguna pregunta para los que van a hacer esta actividad ahorita? ¿Alguna pregunta? Recuerde, va a ser de dos. Ya los tengo en pares. So, ya me confirmaron que tienen escrito. Si usted entra, les digo ahorita, si usted entra con alguien que no tiene esto ya hecho, llámeme por favor, porque eso lo va a trazar a usted y a la otra persona. Ok, te los estoy dando ya como sugerencia. Si entra usted con lo puse en pares, si la persona que me confirmó al final no lo tiene realizado esto, o impresa o escrita a mano, ya en un papel bond, nomás sálgase del grupo y me notifica. ¿Ok? Le tomé la palabra a todos ustedes que me lo confirmaron. A eso me estoy basando, a su palabra. Y yo sé que su palabra es válida. ¿Ok? Así es que lo voy a poner en breakout rooms. Y una vez más, una pregunta sobre esto. The what the mean complaining. Ok, complaining. ¿Qué nombre va aquí? ¿Alguien? No, nombre completo. No. No. El nombre es la persona que hace el reclamo. Oh. Very good. El reclamante, la persona que está reclamando. Okay. El reclamo es ese. El complainer. El complainer es el reclamo. Complainer es el que está poniendo el reclamo. ¿Ok? So, cuando Marco me llamó a mí diciéndome que su Wi-Fi, no hay internet, él es el que está haciendo el reclamo. So, yo voy a poner aquí el nombre de él. Pero ¿cómo voy a saber yo el nombre? ¿Cómo lo voy a solicitar? ¿Alguien? Preguntando, cool. Could you tell me your name? Very good, excellent. Así, utilizando el could para solicitar, y ya se los di aquí, all right? No lo voy a repasar otra vez con 10 minutos. So, tomen la captura si quieren, all right, para guía, y después pueden realizar las siguientes preguntas que están en el complaint form. Ok. Now, aquí se van a esforzar. Recuerden, el esfuerzo es lo que yo tomo en cuenta. All right. All right. So, esta va a ser una bonita actividad, una bonita práctica. Right. Y también van a hablar y lo van a hacer, yo sé, de forma... le van a dar lo más que puedan. Right. Eso es lo que pido. Very good. So, breakout rooms. Voy a hacer los breakout rooms. Los voy a asignar manualmente. Sí, son 7 grupos de ustedes. All right. Grupo número 1. Remember, ya les asigné el número, right? Room number 1. Era Marco y Trinidad. Marco. Ok, ya está realizado. Room number 2 era Argueta en Julio. ¿Dónde está Julio? All right. Room number. Let me see. Room number 3 era Lisette. And Oscar Correa. All right. Room number 4, Francisco. Where are you? Juan Conrado. All right. Room number 5. Era Victoria. Yeah, teacher. And Jose David Rivera. All right. Room number 6. Misael. And Escobar. Okay. Y el último grupo era... Jessica y Alejandro. All right. Great. I have a question, Argueta. Una pregunta antes que los ponga. Yes. No sabemos si ya tienen fecha para el siguiente curso. Parece que le mandaron administración mandó una notificación ahí, puso una fecha tentativa. Parece que puso en el WhatsApp. En el WhatsApp. Ok. Ok. Let me see. Okay, are you ready? Yeah. 1, 2, 3. All right. Entren, por favor. Recuerden, al final me van a mandar la captura de lo que escribieron. 2, 4, 6. All right, welcome. Okay, let me see. How are you? Everything good? Efraín, estás en la oscuridad ahí, ¿verdad? All right. Yeah, I'm driving. Yes, driving. No problem. I understand you told me earlier. Okay, let me see. All right. For you guys, para ustedes, vamos a continuar aquí. Let me see. Let me see. Nomás les voy a hacer una pequeña pregunta, ¿ok? ¿Alguna razón por la cual no me confirmaron que la tenían escrita o impresa? Ayer mandé el mensaje al grupo. Si alguien quiere ser honesto o si no quieren contestar, no hay ningún problema también. Oscar Ramírez. Ok. Yo intenté hacerlo en la hora de almuerzo, pasarlo a Word, pero no pude. Ok. Ajá, en el teléfono, como estaba en el trabajo, no pude. Y vine a la casa ya tarde, entonces, para escribirlo, y también me di cuenta, a escribirlo iba, y me di cuenta que no me sirve la cámara, entonces dije, entonces no puedo hacer nada. Okay. A ver. Me quedé estancado porque como no puedo... No había la forma, sí lo pasé a Word, pero en imagen, pero ahí no lo pude trabajar. Okay. All right. Sí. Gustavo, teacher. Hi. Hi. Sí, pues esa semana de hecho, bueno, se ha podido percatarse. No me conecté ayer, bueno, estuve un momento. Un poquito estuvo como media, 30 a 40 minutos. Sí, y el día martes de hecho no pude conectarme, estoy realmente en cero con el grupo, la verdad no lo vi, no me percaté de esa actividad que usted había dejado. ¿Verdad? En el trabajo tuve traslado. Estoy ubicado en Gabriela Mistral y estoy en Paseo ahora. Entonces, estuve haciendo como entregando todo, haciendo memos y no me pude conectar hasta ya ahora que estoy por acá. ¿Verdad? Y realmente no vi el grupo, teacher. Ok, no problem. Gracias por ser honesto. Right? Prefiero que sean honestos y sinceros que me digan, oh, es que mire, right? So, entiendo y veo la sinceridad. Ok, thank you. No problem. Efraín, pues ya me dijo temprano también lo que pasaba. No problem. Ramírez, ok. Jonathan. Pero, hola, teacher. A casa. Ok. Sí. Jonathan. De mi parte, teacher, yo más que todo, así siendo honesto, creo que fue descuido mío. Okay. De mi parte, el día de ayer, creo de que no sé qué le notificaron ahí, pero el día de ayer falté, me confié de que ayer habían realizado esa actividad y cuando vine a ver ahora el mensaje, pide que a rayos no lo han hecho todavía y como que no me di cuenta de que se podía hacer a mano, entonces vine a reaccionar hasta que ya escuché, entonces... Ya para qué, mejor soy honesto y dije que me... Okay, no problem. Thank you, Jonathan, for being honest. All right. Daniel? Casi lo mismo, fue fallo mío por no poder meterme ayer a la clase porque me enfermé, porque me fui a poner la vacuna y me tuve como unos efectos, me cayó calentura. Okay. Entonces, por eso es que fue descuido mío, lo siento ahí. Pero... Ok, no problem. Prácticamente lo que era que lo podían imprimir o lo podían hacer a mano, right? Para aquellos que no tengan el tiempo para imprimir, nomás era de escribirlo en un papel y ya tenerlo listo a la hora de hacer esta actividad. La razón por la cual la hice así, desde ayer mandé ese mensaje y lo volví a como retroalimentar por si a alguien se le había olvidado, right? Porque esta actividad no se podría hacer como decir, ahorita empiecen y empiezan a escribir y todo, right? So iba a retrasar todo el proceso porque es un complaint. Y recuerden que el viernes prácticamente va a ser algún día más o menos corto con la enseñanza porque tenemos que hacer la encuesta. Bueno, y ustedes, la mayoría, bueno, todos ustedes estaban conmigo en el módulo anterior, ¿verdad? Nos tardamos una media hora quizás para realizar esa encuesta, y quería hacer esa actividad, ya sacarla del proceso de que es el de la unidad 4. Now, let me see. Esta actividad prácticamente es un complaint. All right. Como pueden ver, es la página 46. La página 46. Se las puedo poner aquí en la pantalla. Ahora, la pueden hacer todavía, pero la van a hacer entre todos ustedes aquí. Right? Yo sé que Efraín quizás no va a poder porque va manejando, así que él nomás puede escucharnos. Right? Ahí puede ir listening él, right? So, okay. What you can do is, les voy a compartir la pantalla aquí. Okay. Les iba a dar otra actividad, pero fueron honestos y sinceros conmigo y se merecen que tengan también lo mismo que los demás, y siempre soy una persona de igualdad, right? Yo sé que no todos vamos a tener siempre, como decir, la facultad de hacer todo al mismo tiempo, pero lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ahorita se las voy a poner yo ahorita en la pantalla. ¿Les parece? ¿O quieren hacer la actividad de reading, de lectura? Si alguien dice, no, teacher, yo realmente no la quiero hacer, con gusto le puedo poner otra actividad que es la página 44, que es pura lectura. Right. Y ahí lo puedo poner en otra aula virtual de breakout rooms y la puede realizar también. ¿Quién quiere hacer lo que están haciendo los demás ahorita, el complaint form? Ramírez, ¿la quieres hacer? Gustavo, teacher. Ok, Gustavo sí dice. Ok, ¿quién más quiere hacer esta actividad? Es esta. Que van a hacer un reclamo. ¿Cuál? Okay. ¿La primera o esta? No, esta, la que están haciendo los demás. Yo creo que sí, también. Ok, so Gustavo en Ramírez. Yo también, teacher. Ok, Jonathan. Daniel? Hey, teacher, yeah. Ok, very good. Ok, entonces, Efraín, ahí nomás escucha. Entonces no hay nadie que va a hacer. Esto es lo que le iba a poner yo, a leer todo esto y responder esta respuesta. But you're going to do the same activity. ¿Qué es esto? Complaint form. All right. Page 46, en la página 46. Y aquí lo tienen enfrente. So what you're going to do is, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en breakout rooms, ¿ok? Ok. Y es que ya no lo puedo modificar. Let me see. All right, entonces se quedan aquí. You can stay right here. And what you're going to do is, empiecen a solucionarse en ustedes. Por ejemplo, name a complainant. Name a complainant. ¿Quién está poniendo? Uno de ustedes haga un reclamo. ¿Ok? Uno de ustedes haga un reclamo. ¿Ok? Hagamos esto. ¿Quién va a ser el que va a poner el reclamo? ¿Va a ser Gustavo, Jonathan, Daniel o Ramírez? Ramírez. Ok, tú vas a hacer el reclamo. Ok. ¿Quién más quiere hacer un reclamo? I can. All right. I don't know. Yeah, but you, all right, you can do it. You can quizás ayudarle a Ramírez entonces. Maybe you can help Ramirez. Oh, okay. You can help him, all right? Ya Daniel, Jonathan y Gustavo, ustedes se encargarían de pedir la información. Por ejemplo, Jonathan puede pedir el nombre de la persona. Daniel puede, bueno, pedir la fecha. La fecha quizás no la pedimos, ¿verdad? Nomás la ponemos, pero usted puede pedir el número de teléfono. Gustavo, el trabajo, el número de fax, y luego sigue Jonathan con la dirección, la ciudad y así. ¿Ok? Y quizás uno de ustedes se encarga de hacer la primera línea del complaint, y luego Daniel la segunda línea, y después Jonathan la tercera línea, y Efraín le puede estar ayudando a Ramírez en elaborar, estructurar el complaint. ¿Te parece? Ok. Ok, great, great. Ok, entonces vamos a hacer como que Oscar Ramírez va a ser, los va a llamar, y ¿quién va a ser el primero en contestarle la llamada? Como decir, hello. Thank you. Yo voy a empezar, teacher. Ok, vaya, entonces tú vas a recibir la llamada, right? Entonces Oscar Ramírez es como que te está llamando y vamos a actuarlo, right? Entonces él va a decir, cuando él te llame, él le puede hacer, right? Entonces le queda, thank you for calling. Primero se pueden poner de acuerdo también de si quieren poner alguna compañía propia o lo que sea, como thank you for calling Euro, lo que sea, right? Cualquier empresa de soporte técnico. Okay. Remember, Ramírez, que tiene que ser relacionado con el trabajo. Algo que esté malo en tu trabajo, ya sea tecnológico. Right? No va a decir, mire, se me está goteando la casa. No, tampoco. Mire, necesito ayuda a sembrar aquí unos arbolitos, right? No. Right? Something that has to do with work. All right, ahí los dejo. Voy a entrar a las otras aulas. And maybe cualquier ayuda, pues aquí están ustedes que se pueden ayudar entre ustedes. Y denle con todo. No se agüiten. All right. Okay. The model is Inspiron 2200. 2200. Espérame, me quedé. The model is Inspiron. Okay. Inspiron. 2000. Para eso no necesito un asistente. Okay. 84th Avenue. 84th Avenue. Ahí está, teacher, pregúntame. Hello. Hello, teacher. Hi. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? How can I help you? Right? Thank you for calling Inglés Corporativo. How can I help you? But I would like to solve a problem. Teacher, en esta parte donde vamos a escribir el problema, okay, solo vamos a escribir el problema nada más, o también el soporte que se le va a dar al problema. Ok, ahí nomás es de describir lo que lo que Lisette está... La falla que me, me reportó. Decir, ajá, la falla que ella le reportó. Entonces usted está haciendo esto. ¿Sí? Como de aquí el paso sería ya mandarlo a un técnico, ¿verdad? Entonces usted lo que está haciendo es recibiendo en primera línea la información y el reclamo que la persona está poniendo. ¿Ok? Now. Como creando el ticket. Ajá, creando ya como le dicen aquí, la forma de, I don't know how to say in Spanish, but que le dan hasta un número de seguimiento, right? Al final. O sea, pero escribiríamos lo que ambos estemos conversando, poniéndole... No, lo que ambos, nomás lo que usted... Solo la queja. La queja, entonces usted lo va a escribir en tercera persona. Usted va a decir, ella dijo que le está fallando tal y tal, el número de aparato o la laptop es de esta marca, ella está solicitando ayuda en esta área, en this area, algo así, all right? No sé qué fue el reclamo, pero usted lo va a estar escribiendo. Ahora, si usted quiere incluir, Oscar, ya que me mencionó, algo que usted le trató de ayudar y no se pudo o se pudo, lo puede poner ahí también. Entonces ya entraría usted. Y luego yo, y luego su nombre. Oscar. Yo, Oscar Correa, told Lisette que prendiera o apagara el aparato, que mirara si tenía batería, stuff like that, ¿ok? Pero no se vaya mucho en su parte, que usted va a empezar a hacer una gran carta, right? Nomás algo de que lo puede poner como aporte. Si lo quiere poner, no hay ningún problema, ¿ok? No voy a decir, no puede poner, yeah, you can. Lo puede poner, pero lo puede poner como quizás dejar una línea o un espacio y después empezar usted. Oscar Correa, soporte técnico o tech support, right? Le told Lisette to turn on and off or unplug, desenchuflar, right? And plug in. Cualquier palabra o vocabulario, nomás aprieten allí help y yo llego a ayudarles. ¿Ok? Entonces, usted, Oscar, usted va a escribir en su papel lo que Lisette está reclamando. ¿Ok? Y si usted le quiere dar algo de apoyo, usted le va a poner ahí. Lisette, usted va a escribir lo que Coreas le está reclamando. Okay. Yeah. O sea que en su papel usted va a poner el nombre de él, el número de teléfono de él y toda la información de él. Y usted, Corea, toda la información de Lisette. ¿Ok? Perfecto. Ok. All right. Thank you, teacher. No problem. Thank you. All right. Bye. I'll see. Oh, God. Entonces sí, no sé. Un número ahí, Gustavo. A Efraín se le... 22, 11 and 600. Right. 22 and... ¿Lo otro? 6,000. 6,000. Okay. Give me your street address. Okay, repeat it. Give me the street. Okay. Address. Okay. Could, right? Utilizaste el could, ¿verdad? Could. Dale, Daniel. And could you give me the street address? Address. Very good. Excellent. ¿Podría describir el problema, por favor? Hello, teacher. Hi. Excuse me. Estamos llenando de la parte donde decimos los problemas, pero no tenemos la idea correcta. Ok. Digamos, teacher. Dígame. Lo que podríamos poner ahí, could you describe the problem, please? ¿Podría describir el problema, por favor? Digamos, el problema que tenemos así en el trabajo, cosas así, sería, ¿verdad? Sí, pero sería de algo técnico. Ajá, así algo como... Ajá, que se refieren a como aire acondicionado, computadoras, impresoras. Entonces, pero recuerden, uno de ustedes tiene que hacer el reclamo y el otro lo va a escribir en su papel. Luego usted va a cambiar. La persona que acaba de escribir, usted ahora va a hacer su reclamo y la otra persona lo escribe. Son dos diferentes reclamos. No es el mismo. ¿Ok? Ah. Por eso los puse en pares. All right? So, en su papel, Misael, en su complaint, usted va a poner el nombre de quién. De Escobar. De Escobar. Ajá. Entonces Escobar va a escribir el nombre suyo. El que está reclamando. Entonces, uno de ustedes va a iniciar el papel de que va a recibir la llamada del otro y va a decir, ay, thank you for calling, gracias por llamar a compañía que sea, right? Technical support. My name is Misael. How can I help you? ¿Se acuerdan? Miramos eso en la clase. ¿Cómo le puedo ayudar? Y luego Santiago dice, oh, I have a problem. ¿Con qué? Algo técnico. Ok. Y luego usted va a seguir y le va a decir, ok, Mr. Escobar, could you give me your name? Could you, ¿se acuerda el could? ¿Me podría brindar su nombre? Entonces usted empieza a escribir en el complaint form el nombre de él. Y luego le va a poner la fecha y le va a pedir el número de teléfono. Could you give me your phone number? Could you give me your work phone number? Could you give me the fax? La dirección de calle, la ciudad y la dirección de correo. Luego le va aquí abajo, en la parte de abajo donde va a escribir, usted le va a decir, ok, can you describe, puede describir el problema, please. Y ya le va a decir, mi internet no sirve, o el aire acondicionado no funciona, o no calienta, o no enfría, right? Entonces usted va escribiendo eso. Luego van a cambiar. Él se va a hacer el soporte técnico y usted, Misael, va a proporcionar su información y su reclamo. Como que usted le llama, está llamando a una compañía de telecomunicaciones. O que no le brinden el internet y le están cobrando. Exactamente. Tú uno llama y, hey, mire, ¿qué pasó aquí? Vean, me cobraron más de la cuenta, o whatever. Pero aquí está relacionado con el trabajo. It's related with the work. ¿Ok? Así es como harían esto. ¿Ok? Esa es la razón, por la cual le solicité que me confirmaran que ya la tenían impresa o escrita. Ya ven ahora por qué. Porque cada uno de ustedes ya nomás es de venir a rellenar. A rellenar. Exactamente. Ok, teacher. Ok. Bye. Hagan lo más que puedan. All right. Cualquier cosa, no tengan la pena en solicitarme alguna pregunta. Ok, bye bye. Bueno. Espérate. ¿Cómo se dice arroba en inglés? Es R, ¿verdad? Art. Ah, ¿ya? No, espérate, que no sé si escuché mal, pero dijo mi calle de correo, porque le vi street. Me street email, creo que le vi. Let me see. All right, so what will you say? Tenía el micrófono apagado, imagínate. All right, so art. ¿Cómo es, Daniel? Art o R? Ah, ya. El verb to be. No. Okay. Arroba. Ah, okay. El arroba es at. Ah, okay. At. Pero en grande. At. No van a decir R. What? ¿Qué? Un pirata. Pirata. O art tampoco es at. Ok. Oscar, it is recommended exchange Okay, hello Alejandro and Jessica. Hello. Hello. Okay, any questions? Solamente queríamos saber si teníamos que decir la resolución de qué tiene que hacer. Okay, bye. Buena pregunta. Now. Okay, espero lo hayan, cada uno haya hecho una, ¿verdad? Sí, ya estamos terminando las dos. Ok, so la información que tendrá Alejandro sería la suya como la persona que está haciendo el reclamo. En Jessica, usted tendría la información de Alejandro como que él estuviera haciendo un reclamo. Y al final, el complaint information, ahí va a describir el reclamo completo, lo que está diciendo la persona. Y si usted le quiere brindar algún apoyo, you can write, yo, por ejemplo, I, va a poner I, Jessica, technical support, advice or recommended, recomendó que that the complainant, que Alejandro puede poner el nombre de él, turn on or off, read the manual, verify if it's plugged in, o algunas recomendaciones que usted le dio, las puede poner al final también. Ahí nomás. Habíamos puesto, por ejemplo, Mr. Alejandro would like to report problems with the printer. The problem is printer does not print because the ink is empty. Y al final le ponemos Mr. Alejandro must change the ink. Okay. Mr. Alejandro debe de cambiar la tinta. Ok. Porque está vacía. Ok. Ok, ¿algo más que le podríamos aportar? Quizás si él necesita tinta y se la pueden vender también, ¿verdad? Normalmente las empresas que venden así o de telefonía, si uno dice, mire, aquí tenemos, si quiere, right? Maybe you can suggest que pase por ahí, por la empresa y te hagan promoción o algo, right? Agréguenle más, Jessica. Jueguen con esto, right? You can play with it, you can go beyond, pueden ir más allá de eso y también promover lo que es el marketing o las ventas. Okay. All right. This is for you to practice y ponerlo en uso. Okay. Y agarrar un poco de experiencia cómo hacer una complaint form. Okay. Okay. Any other question? No. No? Okay. Good job. Good job. All right. Lower. Lower. ¿Cómo sería ahí, Daniel? Baja. ¿Qué querés decir ahí? Lenta. Ah, es lower. And es low. Pero ahí creo que sería más que low. Es low. Es low. Es lenta. O está lenta. Es lenta. Es low. Sí. No, pero low es bajo. Es más lenta. Está lenta. Ah, pero espérame. Quiero ver. Pondrían con lenta. It would be S. L-O-W. ¿Ya? S-L-O-W. Eso es despacio. Low es bajo, L-O-W, y slow es lento o despacio. Slow. Yes. So okay. Si quieren decir despacio o lenta, es con S. S. Slow. Ajá. All right. Very good. Okay. Thank you. All right. Ah, slow. Yeah, slow. Como dijimos que se llamaba. Ay. ¿Cómo se decía? Hi, teacher. All right, everything good? You have about maybe unos 3 minutes. 3 minutes. Okay. All right. Yeah. ¿Cómo se dice bocina? Ah, speakers. 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 Yo sé que Marco le sabía. Yeah. No me acordaba. Right. I don't remember. Speakers. Yeah. Speakers. Right. All right. Entonces, the speaker, the computer, sound low, entonces. Sí. Que la laptop necesita una actualización de software. The laptop needs a software How say actualization? Actualization. Upgrade. 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 Laptop need upgrade software. Software upgrade, creo. Sí, software upgrade. Yes. Because laptop needs. Estamos hablando de una. Needs. Software. Update. Software. That is okay, teacher. ¿Cómo? Está bien así. Yeah, you can say it like that, para hacer algo breve, you can. Puede utilizar upgrade or update, las dos. Update. Okay. Update. Yeah. Okay, sí. ¿Qué tan extensa tiene que ser la descripción del? Hey, que sea específica. As long as it's specific, y pueden rellenar ahí las 6 líneas, 6, 7, ¿cuántas son? 2, 4, 6. That's fine. We're almost finished. It's like unos 2 minutos más. I need to send this 2 minutes. Okay. Quiero ver. ¿Qué más? ¿Lo dejamos así o le vas a agregar algo más, Oscar? You can add anything else if you want, right? Pueden hacer una recomendación también si quieren al final ahí. I recommend, una recomendación de soporte de ustedes. A recomendación. You can buy another computer or laptop. Es la más fácil. Yeah, más fácil. It's more easy. Yeah, buy a new one. Right? Yeah, right. Fíjese que las megas como que no me dan. Suba 100 megas. Yeah. Right? So, yeah. Ya no van a buscar el soporte de Gerardo. Yeah. Be like, what? Right. All right, let me see. So. ¿Quién nos va a mandar de nosotros? ¿Y nosotros qué grupo somos, teacher? You are group number 8. Number 8. Right. Yeah. Lo de ustedes, ¿cada quien escribió algo o nomás uno se encargó de escribir? Yo estaba escribiendo, pero... Ok, ahí me mandan lo que escribieron, y si fue el complainant, sería Ramírez, right? Entonces ahí pueden poner Ramírez en Efraín, where the complainants, los que pusieron el reclamo. ¿Qué más era el que iba? Solo ellos dos eran los reclamadores. All right. And then I didn't say nothing, teacher. Huh? I didn't say nothing. I didn't. But you helped, right? Ahí ayudaste, hay un aporte ahí de quién. Hello, Gustavo. Hello, teacher. All right. Let me see, nomás quería saber si estaba ahí. All right, great. So we should be finishing up here, like maybe 1 minute, menos de un minuto. Right? You can send it, whoever wants to send it, you can send it. Cualquier información que tengan, ahí me la mandan a mí. You can send it to me personally, all right? You can send it to me. Lo que escribieron, lo que aportaron, anything, right? So, déjenme poner los nombres aquí, hola. Teacher. Ahí me manda el nombre, el que lo va a mandar va a poner el nombre de todos. Sería Gustavo, Efraín, Jonathan, and Ramírez. Okay. Teacher. Yes. Y en las direcciones americanas cambian bastante la forma en que nosotros las damos aquí. Sí. Yes. No hay como reparto y que... ¿Cuál es la otra que utilizan aquí? Aquí hay avenidas, colonias, vecindarios, barrios. Y todo eso, sí. Calles principales. Yeah, it's a lot, mucha información. Yeah, there is more easy. Aquí uno se guía nomás por lo que aquí dobla y vete para allá, por allá. Va a haber la par de un palo. Yeah, so that's how they do it, right? That's how they do it. But let me close all breakout rooms. All right. So we should close in here. All right, great. Tú envíalo si quieres. Let me see. Okay, well, everyone's back. Let me see. Prácticamente están todos. Everyone is here. All right, very good. Excellent, excellent. Good job. Very good. Siempre me gusta ver que estén todos en clase. Excellent, excellent. All right. Now, I hope you learned. Espero esto haya sido una buena experiencia para algunos de ustedes. Yo pienso que para la mayoría sí. Right? This is something new. Esta actividad así la realicé yo de esta manera. It would have been different que nomás lo escribieran, pero yo le decidí que lo hicieran en pares y que fuera speaking y más critical thinking, pensamiento crítico. All right, so I hope you enjoyed this activity. Remember, cada uno de ustedes me va a mandar lo que hizo. All right? Cada uno tenía su forma ya lista, así es que me la van a mandar a mí. You send it to me personally, all right? And so I can check it, para yo ver el esfuerzo que hicieron, right? I will be, estaría finalizando también sus reportes que tengo que hacer yo como docente, right? Bueno, y ya que están todos aquí hoy, les quiero decir que admiro su esfuerzo de cada uno de ustedes, ¿ok? Y créanme, lo que voy a poner por ustedes va a ser positivo por el esfuerzo que han dado, ¿ok? Voy a ser honesto, no voy a andar con tanta vuelta, así voy a poner en los reportes el esfuerzo que ustedes hacen todos los días. Sé que trabajan y a veces hay como, well, no pueden, pero siempre logran o tratan de hacer lo más que puedan. All right? So, hoy finalizaré también los reportes de cada uno de ustedes para que esté en la plataforma de INSAFORP. All right? So, los felicito, agradezco que se esfuercen y me da gusto ser parte de este grupo. ¿Ok? So, ¿alguna pregunta, Marco? I don't write my problems, but I have the problem of Trinidad. Exactly. I send it, the yes, problem of Trinidad. Yes, y ella me va a mandar lo suyo. And she send it, my problem. She is going all to right. send your, exactly. Así tenía que ser. All right, all right. Yeah, por eso será la razón. Okay. Very good. Thank you, Marco. All right. All right. So, remember that we will continue tomorrow. No es que ya terminamos. All right. We still have about a few minutes, but I hope you enjoy this activity. Does anyone have any questions? ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Yeah, teacher. Yes. Teacher, Marco. Yes, Marco, tell me. Fax number, we never use that. Yeah, we never use it, right? The fax number, believe it or not, créanlo o no, the fax numbers are con los números regulares. Okay, for example, yeah. It will be like. It's like a cell phone number. Yeah, it's like a cell phone number. Okay, so those are fax numbers. Those are fax, right? They use it a lot because what you can do with fax machines is mandar a ese número, le mandas un documento y solo se imprime, right? Sí. So it's not like they receive it, es como un correo que ahí se queda. Here it just prints. You can print it. But the number, yeah. Los números. My question is that. I never use. I only put phone number. And okay. What did you put? Like number. Yeah, I told you, right? Le dije que en el fax number que usaran un número falso, right? Un número que, whatever. Si me pusieron 4 números, I accept it, right? Yeah. If you put whatever, how many numbers you put, it's fine. Okay? As long as you fit it. As long as you did it. con tal que lo hayan hecho. All right. All right. Okay, any other questions? Any other questions? This work, send it to number, to personal number or the group? No, personal number. Personal number. It, yeah, because on these days, they're going to be sending a lot of information and I won't want to saturate. I don't want to saturate the group. So you can just send it to me personally, okay? You can send it to me. Me lo mandarían a mí. Esta actividad. Right. Send it to me. All right. So remember, I have the number, the group numbers that you were in, and I will analyze it. Voy a analizar. I will analyze it and see what you did. Right. Let me see. See. Okay, remember that the date? The date. Yeah, today's date, you will put it here. Today's date. All right. So we are basically finished with today's class, okay? Teacher. Yes. Argueta and Julio ya lo enviamos, ya se lo enviamos, pero como que no lo he recibido ahí hasta el chequecito. No, sí, ahí cuando termine la clase, el teléfono lo tengo. Ok, ya están ahí, teacher. Ok, déjame pegar el teléfono. Para que vean que casi no uso el teléfono. All right, let me see. All right, yeah, I see it. Ah, algunos ya me lo mandaron. All right. So, Julio, Argueta, Jessica, Alejandro. All right. Son los que tengo por el momento. All right, great. Let me see. Francisco, just send it. Okay. I will be receiving it. Thank you. And I'm going to do the final attendance. Okay. Let me... All right, let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Okay, zero. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro Antonio Ramírez. ¿No está? Hello? Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. All right, thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present, teacher. All right. Let me see. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Okay. Rosa Lisset. Present, teacher. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, and Jessica Beatriz Fuentes. Thank you, Victoria. Present. All right, thank you, Jessica. Okay, class, let me see quién se queda hoy. Rosa Lisset. Okay, Lisset, you stay today. Okay, teacher. Extra 10 minutes. And well, class, thank you for everything that you did today. And I see you tomorrow. We will continue, and we're going to do can. Okay, si quieren dar una, if you want to review a little bit, you can go to the last page, on page page 48, la página 48, the second part, how to use can. Can de forma informal. Can, how to use can for informal requests. Okay, we will be looking at that. Okay, thank you everyone. Good night. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night, everyone. Hello, Lisette. Hello, teacher. Hi, how are you? Everything good? Me cuesta entender, teacher. How are you? How are you? ¿Cómo está? How are you? Okay. I'm fine. Ahí puedo contestar. I'm fine. I'm fine. I'm fine. All right, very good, right? Estoy bien. All right, so these are your 10 minutes. Estos son 10 minutos para usted. That you can ask questions, alguna duda de lo que hemos visto, alguna práctica, quizás me puedes decir, bueno, quisiera pronunciación, whatever. These are your 10 minutes, son 10 minutos personalizados que INSAFORP le proporciona a usted, por lo cual aquí estoy cumpliendo. Thank you. Okay. Sí, teacher, a mí me cuesta bastante la pronunciación, bastante, okay. Y me cuesta como entender cuando hablan así corridito de inglés, me cuesta bastante, bastante entender. Okay. Yo nunca había tomado clases de inglés, para serles sinceras, primera vez. Primera vez, wow. Sí, y por eso que me está costando bastante, porque nunca había recibido clases de inglés. Si es primera vez, estoy sorprendido. Sí, jamás he tenido clases de inglés. Porque la mayoría, algunos sí ya tienen alguna experiencia, right? Ya sea en la escuela o con otros cursos. So, yeah, if you tell me que primera vez, I'm surprised. I'm surprised. I'm like in shock right now. Like, what? Right? Me estoy forzando bastante porque, bueno, de hecho me quedan mis ratos libres y empiezo como a repasar más que todos los verbos que me está costando igual aprendérmelo. Creo que ahí está la clave, aprenderse los verbos. O sea, en forma de pensar, vean. No, you're correct. You're correct. You have to learn the verbs and la estructura, estructuras, right? Grammar structures also. Para así ya con la estructura ya va a mano o al lado de la speaking part. The speaking and speaking va con la área de listening, right? Y el writing va con reading. So van como enlazados ahí. So when you hear me speak, como usted puede ver, bueno, usted no me va a dejar mentir, cuando cometen el error los corrijo en el momento. Y me gusta, right? Porque hasta que lo decimos bien. Yeah, so, porque la memoria, el cerebro trabaja así. Si sigue y no hay ninguna pausa, ya dice uno, oh, ya lo dije bien. Right? Entonces ya después, 2 meses después, si yo le digo, no, así no se dice, lo primero que el estudiante va a decir es, ¿y por qué no me corrigió la primera vez? Right? Correcto. Right? Correct. So it's like, y así es todo en la vida, right? Desde pequeño, right? Uno va corrigiendo desde chiquito, right? So when you make the mistakes, yo procuro siempre corregirlos al momento, right? So, me fascina esa parte porque creo que así es como podemos aprender y saber cuál es la forma correcta de decirlo. Exactly, because that's how I learn also. That's how I learn. Así es como yo también aprendí, con la que me corrigieran siempre, always. Right? I'd be like, oh, come on, otra vez. Y ya después cuando uno ya empieza a ver y you start practicing, ya uno solo se va soltando. So, you're doing... Dígame. Bueno, no, sí, yo a veces, porque me gusta repasar un poco, ¿verdad? Como le comento. a veces sentía que las cosas las sentía súper fácil. Y cuando usted preguntaba, yo me quedaba, ¿lo digo, no lo digo? Puede ser que no sea cierto, no es así. Y me quedaba con la duda, venía otro, contestaba y lo decía como tal vez como yo lo creía. Y digo, así era. Pero me quedé con eso de que no lo dije yo. Pero tal vez por temor, no sé, no lo decía. Ay, equivocarme. por eso, Lice, a veces yo impulso, right? Yo impulso, digo, ya me preguntan, no tengan, sin nada, así, pregunten, right? Ask me, right? No tengan pena, es lo que yo digo. Ajá. No tengan pena, diga, right? Y a veces usted responde, ¿sí? Cuando digo esa frase, no tengan pena, como que, vaya, aquí mi impulso. So it's like you get involved, se involucra en el proceso de aquí de la clase, right? So, sí, hay temas que los entiendo perfectamente. Sentí que me identifiqué bastante con el ¿cómo se llama? Con la presente continuo. Sentí que bien fácil, me gustó y le entendí bastante. Dije yo, está fácil. Y me atuve también con lo de presente simple. Dije yo, está fácil también. Pero hubo un momento que no supe qué hacer. Ya no me acordaba. Y no tenía el cuaderno como para darme una repasadita así rapidito, refrescarme la memoria, más bien. Y más que en ese momento que quizás se está refiriendo a la actividad que dejé esta semana, ¿verdad? Que la hice aquí en la clase y les dije, ok, empiecen. Los agarré como de sorpresa. Right? Exactamente. y yo sabía que eso era fácil, pero hubo un momento que mi mente como que dijo, wow, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo? O sea, realmente me topé. Y después ya cuando se la mandé, empecé a revisar. Me equivoqué. Yeah, but you're doing good, Lisette. Just keep doing what you're doing. Está haciendo bien. Si the thing is, if you want, like, I can send you a list. Le puedo mandar una lista de verbos que considere que sea de buena calidad, ¿verdad? Y para que usted la pueda imprimir y nomás practique un día, nomás esté ahí tú diciendo los verbos, right? Y también la pronunciation. Sí, porque la pronunciación sí me cuesta bastante. So you can always put it in Google and then put the word, digamos que yo le mande el listado, ¿verdad? Cuando se lo mande. Luego usted pone esa palabrita, la puede poner en Google y cómo pronunciar y ahí nomás le aprieta el speaker, lo escucha. Sí, no, de hecho, nada menos ahora encontré un video, me gustó porque me decía los verbos y en presente, pasado y futuro y la pronunciación. O sea, me entretuve bastante, tuve casi toda la tarde escuchándolo porque me gusta también y lo repetí hasta 3 veces. Así como que se queda un poquito más, ¿verdad? Lo repetí 3 veces y me quedé escuchando. Pero sí, me gustó. Sí, y eso es algo importante porque recuerde, aquí va para adelante, ¿right? Progresando. No vamos a ir, vamos a regresar al módulo 1. So, así como uno va avanzando, así también es lo que se le espera, right? Entonces, no es que se va disminuyendo, se va aumentando. De eso se trata. Entonces, ahí es donde se va uno en el progreso y va aprendiendo más y más. Y ya el momento que ya llega a terminar y uno dice, wow, I'm finished. And you're going to be able to speak. Va a poder hablar, defenderse, comunicar. Ya no va a estar como no sé nada, right? Ya estaría usted, créame, 10 horas por semana. El sacrificio al final lo va a recibir en la recompensa. Créame. Sí, eso espero porque sí, me gustaría, créame, aprender. Y porque mi trabajo, obviamente, yo soy la recepcionista. Ya. Tenemos clientes que a veces llegan hablando de inglés y yo, jefe, venga a ayudarme. Porque, o sea, pero sí, o sea, es necesario, la verdad, bastante necesario el idioma inglés. Yes, antes era como, ahora es una necesidad, es a necessity. It's a necessity. Yes. Okay. Sí, y ahí estoy bien entusiasmada porque de hecho los documentos yo los hago, o sea, yo los preparo, yo soy la encargada de hacerlo. Nomás cae el mensaje, ahí me estoy rebuscando con la firma nomás del jefe para poderlo enviar. All right, great, sí. Great. Well, Lisette, it was great for you to join. Remember, I know you don't miss. Yo sé que usted no falta clases, so continue. You're doing great. You're doing a great job, okay? No puedo decir nada más que cosas positivas en el reporte que elaboraría. So, good job, all right? Siga adelante y siga con el progreso del idioma inglés, okay? Créame, al final va a ser recompensada. Okay, Lisette, I'll see you tomorrow and have a great night. Take care, Lisette. Okay, teacher, good night. Good night. Thank you. No problem.